Cerremos este lunes con el arquitecto Carlos Correa. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido Bien, a Revista ustedes, Jalisco. Buenos días a ustedes, televidentes. Mañana, Día de los Niños Héroes, y tenemos una glorieta que nos recuerda este hecho importante para los mexicanos. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, septiembre, mes de la patria, sí. ¿No? Mes de México, ¿no? Es el donde nosotros nos podemos desbocar, pues, y saber y entender y hacer una reflexión sobre lo que es México. Eso es mucho, es una parte mucho, muy importante, ¿no? Porque no solamente es los actos heroicos, los actos de la independencia, de los niños héroes, de la firma del acta de independencia, tantas cosas de carácter nacionalista, ¿no? Sino también es la cuestión cultural que es muy importante, ¿no? La cuestión incluso de la comida, de la bebida, el juntarse, el sentir así, es un mes que se siente, ¿no? Que se vibra las cuestiones patrias, ¿no? O seamos como seamos, es México, ¿no? Y aquí estamos y este es nuestra situación geográfica y nuestro país, ¿no? Y bueno, vamos teniendo un poco de reflexión en ese aspecto. Y bueno, hay uno muy importante que usted acaba de mencionar. El 13 de septiembre de 1847 fue precisamente esta batalla de Chapultepec. Uh-huh. Había una guerra ya de antemano entre Estados Unidos y México, ¿no? Ya se habían adueñado de Nuevo México, ya estaba esta postura de Washington, ¿no? De irse recorriendo hacia el sur, hasta lo que es el Río Bravo, ¿verdad? Entonces, sí hubo una invasión. Una invasión y luego, bueno, quedaba nada más el reducto del castillo de Chapultepec y fue precisamente el 13 de septiembre de 1847 cuando hubo esta batalla, que era para ese entonces, este castillo era la Academia Militar Mexicana, era donde se formaban los cadetes y después el futuro ejército, ¿no? Entonces era muy importante y lo sabía el general Scott, que era el que comandaba todas las cuestiones militares americanas, ¿no? Y sabía que era el último reducto y que no le iba a costar mucho trabajo. Y desde luego, no solamente estaban estos 200 cadetes originales, sino aparte había gente que había 600 y tantos ya militares. Que estaban en activo, ¿no?, en este castillo de Chapultepec. Pero al final, lo más importante, lo que nos hace recordar esta fecha del 13 de septiembre, que es con lo que se inicia precisamente lo fuerte, pues, del grito de independencia, es precisamente que estos seis cadetes, ¿verdad?, había un teniente, pero seis cadetes fueron los que aguantaron todavía, ellos en particular, se subieron hasta la parte más arriba del castillo, y allí aguantaron precisamente 2 días lo que es la agresión, pues, de los militares norteamericanos, ¿verdad?, y así fue como se da precisamente este hecho heroico, que incluso quiero decirles que hasta 100 años después encontraron los cadáveres de los de los estos niños, seis no de los niños. Bueno, sí, prácticamente niños, porque fluctuaban entre 13 años y 19 años, ¿no? Francisco Márquez, que era el más joven, era de Guadalajara. ¿Y cómo un estado o un municipio decide construir? Digo, ¿qué es lo que determina? Hablando de la cultura o hablando de un gobierno, construir un espacio donde se recuerde. ¿Por qué ahí? ¿Por qué la glorieta de los niños? Bueno, es que, bueno, ahora sí ya nos venimos un poco acá y ahorita damos los nombres de los personajes, estos seis personajes tan importantes, ¿verdad?, que se les declara aquí en Guadalajara. Bueno, en primer lugar, desde 1952 ellos están, sus restos están en la Ciudad de México, en este hemiciclo que hay en la entrada del castillo de Chapultepec, y allí están ellos en unas urnas de cristal y de plata, y muy bien, y se les hizo un gran honor como se merece, ¿no? Porque ellos, hay que entenderlo, que esto que agarrar la bandera y aventarse desde lo alto del castillo, hay que entender que era en ese tiempo
la bandera contaba mucho, ¿no? Sobre todo era un signo de que esto es nuestra patria, defender esto es México, patria. Y defender, ser valiente, ¿no? Ante la patria, ¿no? Ante la madre patria, ¿no? Y sin esto no soy nada, ¿no? Exactamente, soy para esto estoy aquí, y lo hizo. Bueno, y posteriormente aquí en Guadalajara, dentro de estos años, entre los años 50, 55, se empieza a crecer la ciudad, y una de las glorietas que allí estamos viendo, ya se contrató a este arquitecto Juan Fernando Olgavigil, que es, él fue quien hizo la escultura de la Diana Cazadora, y como diseño a Vicente Mendiola, que aquí los tenemos. Vicente Mendiola es el mismo que hizo la Rotonda de los Hombres Ilustres. Entonces, este Juan Fernando Olgavigil, de escultor, va a hacer un gran obelisco que va a rematarse con la Madre Patria, ¿sí? La Madre Patria está en la parte de arriba, con un águila abajo devorando una serpiente, el escudo. Pero tiene una guirnalda para coronar, precisamente abajo están los niños héroes, abajo, y está también un sobrerrelieve sobre lo que es el castillo de Chapultepec. Allí estamos viendo cómo empezó a crecer la ciudad. Esta cruce de tren es el que vemos un poco más adelante por la que es Mariano Otero, si mal no recuerdo, es Mariano Otero. Y allí está este cruce, que ahora hay un paso a desnivel, y es por la parte de ya de la calle que se veía el crecimiento de Guadalajara, en la que va a ser toda la de Niños Héroes, ¿verdad? Una calzada mucho, muy importante, y una, además, una glorieta bien diseñada por Vicente Mendiola, bien establecida en la situación de las esculturas propias que hace, tanto arriba el de la Madre Patria con cantera rosa y gris, ahí la tenemos ya cuando la estaban abriendo, ¿sí? Porque el monumento urbano tiene una significación, aparte de tenerlo en este caso de la cuestión heroica, de la cuestión de la relación con lo que es un acto heroico de México, también lo tiene desde el punto de vista urbano. Son elementos que nos permiten ubicarnos dentro de la geografía urbana de una ciudad, y eso es mucho, muy importante, ¿no? Cómo van rematándose y cómo va haciendo estos íconos urbanos relación para poder tener, para poder comprender la propia geografía urbana de Guadalajara. Allí prácticamente es una entrada a lo que va a ser. Primero pasamos por lo que es la colonia moderna, ¿sí? La colonia americana, y nos vamos ya a un concepto diferente, que llegamos hasta Jardines del Bosque, aquí tenemos a Chapultepec, que ahorita lo vamos a tocar, lo que es la avenida, que originalmente fue Lafayette, y después fue Chapultepec, que mandó a hacer el gobernador González Gallo, y que es diseño del arquitecto Julio de la Peña. Pero lo más importante que les estaba diciendo es que también es una entrada a Jardines del Bosque. Jardines del Bosque ya es una consideración diferente a los otros, a la colonia moderna y a la colonia americana, ¿sí? Jardines del Bosque es un trazo de Luis Barragán, que lo estábamos viendo, ¿sí? Entonces, que ya quedamos pendiente con su tema. Así, ¿verdad? Es, y entonces ya tiene una configuración diferente, ya se va tomando en cuenta mucho las cuestiones de carácter ecológico que había metido Luis Barragán. Entonces, el monumento no solamente tiene, en este caso, ahí está el día de la inauguración del monumento, ahí vemos el obelisco, ¿verdad?, con un cierto talud, ¿verdad?, las rampas que son para la entrada, y las escalinatas también están pues bastante bien diseñadas, yo lo podría decir, porque además tiene las dimensiones exactas, y viene a representar, algo muy significativo para Guadalajara. Allí remata Lafayette. Allí remata lo que ahora es Chapultepec y antes Lafayette. Y todo lo que es este paseo de Chapultepec lo hace precisamente Julio de la Peña, pensando y partiendo de esto. Y además hay otras esculturas de los propios niños héroes
que está Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y desde luego Francisco Márquez, que era de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Y entonces ellos son precisamente los que van a aguantar. ¿Por qué estos seis? Porque ellos fueron los que acordaron hacerlo en el castillo de Chapultepec, aguantar hasta el final y morir, ¿sí? Morir por la patria. Y la patria está arriba, precisamente agradeciéndoles con una guirnalda de rosas para poderlos coronar el esfuerzo que dieron. Pues hay que recordar esto mucho, cómo es la parte también de quienes dieron pues la cuestión de las cosas más... De la vida por... La vida, exactamente, sí, en ese sentido. Y ¿verdad? Sabe que, arquitecto, nos da mucho gusto que hoy haya tocado ese tema, porque las posturas comienzan a cambiar conforme van cambiando las generaciones, y hay quienes opinan que este sentido de patriotismo va cada vez holgándose un poquito más. Y aquí nos muestra la otra versión de por qué es importante y por qué tenemos que conservarlo, ¿no? Así yo creo que es importante, incluso por allí ya salieron algunos historiadores, que me parece correcto, que no fue Juan Escutia el que se aventó, sino Fernando Montes de Oca. Sí. Importa el sentido que ellos de pertenencia de la patria, eso es la cuestión de los importantes. Claro, las cosas van cambiando, pero también hay que ir al origen de las cosas y estudiarlas bien. Muchísimas gracias, arquitecto. No, al contrario, gracias a ustedes por todo. Nos vemos mañana aquí en Revista Jalisco. Pase buen día.